Hay varios tratamientos antes del tratamiento sustitutivo definitivo mediante la diálisis o trasplante renal. Entre esos tenemos el uso de algunos antihipertensivos como los diecas o los árados eh, que vamos a buscar una disminución de los valores de expresión de proteína hasta por debajo de 0.5 gramos por decilitro. Vamos a buscar también mantener presiones arteriales por abajo de 130-85. Vamos a restringir la sal, restringir la ingesta de proteínas, sobre todo de origen animal, el uso de eritropoietina más hierro, una dieta eh, que esté con presencia de ligantes de sodio derivados del fósforo, Vamos a tener el uso de estatinas, antiagregantes plaquetarios como la aspirina o el clopidrogel, uso eh, de medicamentos para controlar la glucemia en los pacientes diabéticos, suplementos de bicarbonato, eh, dejar vicios como el tabaquismo y recomendar al paciente el ejercicio. El tratamiento predialítico lo podemos ver acá en este. En este cuadro, ¿verdad? Viendo los eh, factores de riesgo que tenemos y los modificando. Esto para no llegar a una clasificación KOKI-5 donde la persona ya tenga que ser trasplantada o tenga que hacer uso de la hemodiálisis. No solo la hemodiálisis nos sirve para limpiar la sangre de estos componentes de desecho, sino que también la diálisis peritoneal. La diferencia en hemodiálisis eh, o, o la diferencia que tiene con hemodiálisis es de que acá no se, no se conecta una máquina de hemodiálisis, sino que se eh, conecta un catéter en el cual hay que estar colocando eh, bolsas con distintos componentes que por efecto osmótico van a hacer de que a la cavidad peritoneal lleguen todas estas toxinas, las cuales se van a desechar posteriormente por gravedad. Este procedimiento pues tiene la complicación que debe hacerse hasta tres veces por día y conlleva riesgo alto de infección. Entonces, eso es eh, todo por el día de hoy. Si tienen alguna duda o pregunta algún comentario me lo pueden hacer eh, por whatsapp y con todo gusto lo contestaré por ahí que tengan un feliz día